República Dominicana, bienvenidos una vez más a este su espacio Share TV para toda la República Dominicana y a través de Teleunión y simultáneamente nuestras redes sociales estamos transmitiendo este proyecto comunicacional que hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo para que ustedes a esta hora de la tarde pues se lo disfruten en su casita y conociendo hermosísimos locales que tenemos en Santiago y en todo el país. Mi compañera de siempre, Esther Hernández, ¿qué tal? Bueno, como déjame decirte, Mario, que yo me estoy acostumbrando. Ajá. Claro que sí. Acostumbrando. Acostumbrándome al público, acostumbrándome a la gente, a los lugares. Claro que sí, porque eso es lo importante, porque la gente siempre nos lo hace saber en las redes sociales cualquier crítica y nosotros siempre somos en eso, siempre lo hacemos saber que si tiene alguna crítica, sugerencia, comentario, pues nos lo dejen saber en los comentarios y nosotros somos muy aprestos de complacer a nuestro público que siempre está ahí, pues dándonos seguimiento. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo más importante de todo. O sea, que ya yo quiero como hacer las cosas, como que me salgan súper bien, porque yo creo que ellos se sientan mejor que yo. Exactamente, sí. así es. Así que bueno, vamos a contarle un poquito sobre dónde nos encontramos. Hoy estamos un poquito más en la parte norte de Santiago, específicamente en un local que se llama Squeeze. Sí, sí. Cuéntanos, Esther, ¿de qué se trata Squeeze? Bueno, Squeeze es un restaurante. Más para el público fitness. Bueno, esto es para todo tipo de público, pero es más para el público fitness. Uh-huh. Porque su menú se amplía mayormente en comida fitness. Comida claro que sí. El fuerte. Batidos. Ese es el fuerte. Los batidos. Batidos muy sabrosos, muy diversos y con una cantidad de sabores y creatividad que es realmente muy, muy creativo, muy llamativo. Exactamente. Claro que sí. Así es, así que en lo adelante vamos a compartir con ustedes unos reportajes muy interesantes que tenemos desde este hermosísimo local. Y para empezar, pues queremos, como el fuerte de este local es son los batidos, pues queremos compartir con nuestro público la importancia de tomar batidos y por qué sería adecuado agregar este tipo de bebidas a nuestra dieta diaria. Y déjame resaltar, Mario, que estos batidos son un poco tradicional, diría yo, ¿verdad? Uh-huh. O un poco común, como uh-huh. quien dice, porque son unos batidos preparados con frutas y a la vez con hierbas, con vegetales. Sí, sí, de verdad que hay una gran variedad. Se nota que son muy, muy saludables. Así, o sea, son cosas que en realidad, como decían las personas de antes, cuando uh-huh. tú te acuerdas que antes preparaban a uno té, ahora son batidos. Sí, y ahora son batidos. Sí, porque te preparan con jengibre, con piña, con fresa, con todas las frutas. Claro que sí, claro que sí. Por eso son batidos muy saludables. Son sumamente saludables. Así que en lo adelante vamos a compartir con los chicos que se encuentran por aquí ya listos para nosotros hacerles algunas preguntas respecto a la preparación y eso por el estilo. Pero mientras tanto, vamos a compartir con ustedes este reportaje sobre los batidos. Así que vamos a verlo. Los batidos, también llamados según la cultura malteada o merengada, es una bebida elaborada a base de leche o helado y que puede contener frutas, chocolate, turrón o también helado. Un factor importante que distingue un batido es que está preparado generalmente y haciendo honor a su nombre en una batidora. Los batidos son una forma fácil de añadir más frutas y vegetales a nuestra dieta, además de rápidos y sanos, y se pueden disfrutar en cualquier momento del día, y con un paso adelante respecto a los cereales del desayuno, ya que resultan más fáciles de digerir y están llenos de vitaminas naturales, minerales, antioxidantes y fibra. Siendo estrictos, también son mejores que los zumos de fruta porque contienen más fibra. Los batidos se obtienen mezclando leche o yogur con frutas, chocolate o helado. Estas bebidas presentan una gran variedad de opciones en su elaboración. Los colores vivos de los batidos y su textura los hacen más atractivos y sencillos de tomar, sobre todo a los más pequeños, quienes les gustan mucho más, y es que es un truquito muy útil para ayudarles a tomar verduras sin darse cuenta.
Su sabor se puede disfrazar añadiendo frutas, por ejemplo plátano, yogurt y un toque de miel. Existen máquinas diseñadas específicamente para realizar batidos. A menudo, estas máquinas mezclan los ingredientes e insertan aire en la mezcla y hacen que tenga una consistencia más suave, mientras que las sacudidas hacen que se espese durante el proceso de la mezcla. Los sabores más comunes del batido son vainilla, chocolate y fresa, aunque también se pueden emplear otros dulces y frutas como plátano, fruta bomba, mamey, guayaba, mango, etc. Los batidos para bajar de peso son llamados de calorías negativas, ya que su digestión quema más energía que la que el propio jugo ofrece, y es así como estas combinaciones consiguen quemar calorías y hacernos bajar de peso. Son múltiples los beneficios que los batidos nos aportan. Esto es debido a la gran cantidad de frutas, verduras, proteínas, vegetales y superalimentos que contienen. Tomarlos regularmente nos ayudará a rehidratar y mejorar la luminosidad de nuestra piel, gracias a las sustancias antioxidantes incluidas. Conseguiremos, además, eliminar las toxinas acumuladas en nuestro organismo de una manera cómoda y eficaz y un sinfín de beneficios más. Así podremos rendir al máximo en nuestro día a día. Bueno chicos, como han podido ver, este interesante reportaje sobre la importancia de tomar batidos y agregarlos en nuestra dieta diaria, ya sea en el desayuno, hay mucha gente que lo utiliza en el almuerzo y otros pues ya en la tardecita para cenar un poquito ligero también lo utilizan, o sea que no hay hora para tomar batidos. No, y estos batidos, dime tú, cualquier hora, yo me tomaría cualquier hora. Claro que sí, claro que sí. Con yogur, con fresa, con... Y sobre todo, tal y como dice el reportaje, los niños también les favorece mucho porque hay ciertas edades en los niños que no son muy aprestos de consumir la comida que deberían y pues a través de los batidos adquieren los nutrientes necesarios y pues es más fácil para ellos digerirlos. Así es, así que bueno amigos, vámonos a nuestra primera pausa ya, al regreso vamos a seguir compartiendo con ustedes interesantes reportajes desde este hermosísimo local que se llama Squeeze. Como siempre, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, cual sea la red social que usted más utilice o la que más frecuente, sea nuestro canal de YouTube, nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, cual sea la red social, recuerden que nos puede seguir como @ShareTV16 y ahí pues nos puede dar seguimiento de nuestros programas y verlo en vivo también, claro que sí, para que no haya oportunidad de que se lo puedan perder. Y nuestras redes sociales personales. Claro, @EsterDíaz13. Y @MarioBroRD. Así que ya lo saben, no se muevan. Regresamos enseguida. Esto es Share TV, un mundo para compartir. No se muevan. Masca es tu tienda de computadoras, videojuegos, accesorios y más. Masca Computadoras es tu mejor opción. Síguenos en nuestras redes sociales @tiendamasca o visítanos en la avenida 27 de febrero número 132. Masca Computadoras. En cada cultura es común asociar los colores a sentimientos y significados. El blanco puede significar paz, armonía, esperanza. El amarillo, riqueza, prosperidad, alegría.
Este mes el color rosado tiene un significado especial. Prevención. El cáncer de mama ya cobró muchas víctimas. No seas una más de ellas. Recuerda que más vale prevenir que curar. Cuídate. Nuevo tiempo. Juntos por la salud. ¿Sabías que un acto de venta no te garantiza tu propiedad? Y si tienes un título o constancia anotada, tu propiedad aún está en riesgo. Es momento de registrar tus derechos. Contáctanos. Brindamos asesoría totalmente gratuita. 809-652-4685. Deslindes, saneamientos, refundición, subdivisión y agrimensura en general en Topo Mensura Domínguez. Garantía, eficiencia y tecnología. Este espacio llega a ustedes gracias a Asentado en uno de los puntos más altos de la cordillera central, está ubicado el Santuario del Divino Niño, un espacio de reflexión y adoración para quienes buscan reconfirmar su fe y encontrar paz en medio de la abundante vegetación que ofrece este valle. Construida por el ingeniero llamado Antonio Manuel Camilo, que la construyó como gesto de acción de gracias por haberle curado de una terrible enfermedad. Allí la entrada es gratis y acuden muchísimas personas a adorar al Divino Niño, llevando las más diversas ofrendas como señal de agradecimiento por favores recibidos. República Dominicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Share TV. Nosotros nos encontramos hoy en la parte un poquito más al norte de Santiago de los Caballeros, en un local que se llama Squeeze, en la avenida o la calle Benito Juárez. Vente solo como Villa Olga ya. Así es, en la parte más o menos de Villa Olga. Sí, aquí se encuentra este hermosísimo local Squeeze, donde vamos a ver a continuación un poquito más de detalles con este reportaje que nos tiene Esther Hernández. Así es, así que vamos a ver este reportaje de qué trata en realidad este restaurante. Vamos a ver. Empresa que se identifica mayormente en el mundo de los jugos y los batidos, atendiendo los deseos de un mercado juvenil y adulto, ofreciendo una amplia variedad de deliciosas bebidas elaboradas bajo altos estándares de alta calidad y acompañado de una atención personalizada capaz de satisfacer y cumplir las expectativas de sus visitantes. Una propuesta joven y dinámica en la cual se ofrece además una gran variedad de comida y bebidas sanas y saludables hecha con dedicación y creatividad. Su menú, además de ofrecer una gran variedad de batidos y bebidas, también brinda una diversidad de platillos especializados elaborados con productos frescos y naturales, satisfaciendo a su vez los paladares más variados y exigentes. De tener una opción saludable en el mercado. Básicamente inició como un smoothie bar. Desde ese entonces hasta ahora somos el único mercado que tenemos clase de smoothie que tenemos en el menú. Más una variedad grandísima de comida saludable, nada frito. Y la gente que necesita una buena nutrición pues tiene la opción con nosotros aquí. Tenemos jugos verdes, jugo con proteína, wraps,
ensaladas, desayunos también. La idea surge, tú sabes que a mí básicamente me encantan los jugos. Yo hago jugo de todo lo que tengo en la despensa. Pero yo nunca encontraba aquí un smoothie como a mí me gusta. Con algo que yo vi en Estados Unidos, más la combinación local, pues surgió la idea de Squeeze y la gente le gustaba. Squeeze va dirigido al público que necesita comer algo no supercargado en grasa saturada pesada. Aquí no usamos nada frito, toda la plancha, el grill, aceites ligeros, aceites verdes. Básicamente, tú que vas al gimnasio, tú que quieres mantener un peso, porque quieres comer ligero, viene aquí. Tenemos una página web donde tú puedes, una página web por en sí con información general y un link que tú puedes pedir con tu tarjeta de crédito sin necesidad de dar los datos recurrentes cada vez que pida. Y es súper seguro. Está bien bueno. Bueno, chicos, y seguimos aquí en este hermosísimo local que se llama Squeeze. Y nos encontramos aquí con Fanny y Jason, que nos van a hablar un poquito acerca de la variedad de smoothie que ellos preparan y también un poquito sobre la oferta gastronómica. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito acerca de Squeeze, por tus propias palabras, porque ya hicimos un pequeño material aquí audiovisual explicándole a los amigos televidentes de qué se trata, pero cuéntanos con tus propias palabras, ¿qué podemos o qué puede encontrar los visitantes aquí en Squeeze? Puede encontrar bebida, comida, puede encontrar postre, tú sabes, todo saludable, todo cuando tú quieras algo saludable, tú piensas en Squeeze. Claro, y háblame un poquito sobre el horario, ¿desde qué hora y cuáles días está abierto? Estamos abiertos de 7:45 a 10 de la noche, de lunes a sábado. ¿Y los domingos? No, los domingos no, hay una excepción. Hay que descansar, claro que sí. Y bueno, cuéntame un poquito sobre este trago que tenemos aquí, este smoothie. Hay dos, ¿de cuál es la variedad y qué tiene de característica especial cada uno de ellos? Este es uno de los que más salen, este es uno de los preferidos del cliente. Este es un fresa wine, este tiene fresa, banana y yogur. ¿Y el otro? Este es solo fresa. Ese es un fresa smoothie, fresa frozen. Así, perfecto. Pues muchísimas gracias, Fanny y Jason, un placer. Porque somos lo que comemos. Squeeze se distingue por proporcionar calidad, variedad e innovación y sobre todo un excelente servicio. Sus visitantes encuentran en él una forma diferente y exclusiva de comer sumamente saludable. Amigos, este importante reportaje de este restaurante, que hay que saber muchos datos, señores, porque hay que conocer los lugares donde vamos a comer principalmente, claro, y donde vamos a compartir, porque no solamente es comida nada más, usted puede venir aquí y compartir, hablar con una persona. Bueno, obviamente tiene que consumir, pero... Así es, y nosotros pues estamos encaminados a mostrarles cada semana esos locales, esos lugares que son muy curiosos e interesantes para que usted, si decide salir los fines de semana, pues visite uno de estos locales y verá que la diferencia es notoria. Así es, claro que sí, porque mira lo bien que nos sentimos nosotros aquí, claro, compartiendo, sí. Compartiendo un ambiente. Y en un rato tal vez nos vamos a tomar un batido también. Claro que sí. La verdad, así claro, es, porque hay que probar, ¿verdad? Y pues hay dos partes de este local, los que gusten de apreciar pues la naturaleza, el espacio exterior, pues aquí tenemos un patiecito aquí afuera. Y pues los que ya vengan un poquito acalorados del gimnasio, por ejemplo, que no quieran
estar aquí afuera, pues allá adentro también hay otro espacio muy bonito que lo vamos a ver también a continuación. Muy acogedor, diría así yo. Así es. Bueno, pues ha llegado el momento de irnos a nuestra última pausa y compartir con ustedes la parte de las innovaciones que, como siempre, hacemos cada semana. Así que recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, @ShareTV16, en la red social que usted más utilice. Y como siempre, y naturalmente, seguirnos a nosotros también en nuestras redes personales, @EsterDía13 y @MarioBroRD. Así que, amigos, no le cambien, que todavía queda muchísimo más aquí en Share TV, desde Squeeze, en la parte más al norte, en Villa Olga, en Santiago de los Caballeros. Así que no le cambien, todavía queda muchísimo más aquí. No se muevan. El norte de las Islas Británicas está convirtiendo en uno de los puntos más importantes para la energía eólica. Bueno, más que las islas, el mar que las rodea. Después de que en 2016 Escocia escogiese la delantera con la creación del primer parque eólico flotante del mundo, hace solo unos días la primera ministra de la región inauguraba el que se va a convertir en el parque eólico flotante más potente del mundo. Las 11 turbinas instaladas junto a la ciudad Aberdeen en las Highlands escocesas, muy cerca del campo de golf que tiene Donald Trump en la zona, podrán crear energía anualmente como para abastecer a 80 hogares, unas cifras que nunca antes habían alcanzadas y que hacen soñar al gobierno con independencia energética de las compañías petroleras. Según palabras de la ministra de la región, Nicola Sturgeon, dice que Escocia es un líder mundial en energía eólica y eso es bueno para nuestro presente y nuestro futuro. Después de numerosos adelantos y filtraciones, Audi finalmente está listo para revelarle al mundo su primer automóvil eléctrico de consumo masivo. Llamado e-tron, de modelo 2019, es un vehículo destinado a rivalizar con el llamado Tesla Model X. Desde el diseño de las llantas estándar de 20 pulgadas hasta los puntos de conexión con tornillos empotrados, todo se hizo para engañar al viento, según el fabricante alemán. El e-tron funciona con dos motores eléctricos, un propulsor que alimenta cada eje, lo que le da la tracción total. Audi aún está a la espera de las especificaciones de rendimiento para los modelos que comercializará en los Estados Unidos, pero ya confirmó que las unidades para el mercado europeo ofrecerán una potencia de 402 caballos de fuerza. Los modelos que llegarán a Norteamérica podrán pasar cerca de 0 a 60 millas. Por otro lado, el e-tron está equipado con un elaborado sistema de frenado regenerativo que puede manejar el 90% de los escenarios de frenado, de acuerdo con Audi. Está equipado con un sistema de carga rápida de corriente continua que puede proporcionar 80% de energía en 30 minutos. ¿Sabías que un acto de venta no te garantiza tu propiedad? Y si tienes un título o constancia anotada, tu propiedad aún está en riesgo. Es momento de registrar tus derechos. Contáctanos, brindamos asesoría totalmente gratuita. 809-652-4685. Deslindes, saneamientos, refundición, subdivisión y agrimensura en general en Topo Mensura Domínguez. Garantía, eficiencia y tecnología. Este espacio llega a ustedes gracias a
sube. Ya que usted hace que yo sude. Si yo lo provoco, él se une a la causa. Y me gusta suave, pero rico y sin pausa. Tiene la galleta que la mete en la salsa y le da paya. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más de esta entrega, Share TV. Así que Mario, ¿dónde estaremos la próxima semana? Bueno, no sabemos, habrá que saberlo, habrá que ver a la gente como siempre y se mantenga con nosotros en contacto a través de las redes sociales. Y pues estamos como siempre muy agradecidos del apoyo que nos dan compartiendo nuestras transmisiones en las redes sociales. Y pues también los que nos siguen en la televisión para en toda la República Dominicana, donde cubrimos el territorio nacional y un poquito más allá por el Caribe a través de la señal imponente de Teleunión Televisión Internacional. Así que ya en esta parte final solamente nos queda agradecerles por la fiel sintonía y la próxima semana naturalmente estaremos en un nuevo lugar. Claro que sí. No sabemos dónde. Así. Será una sorpresa como siempre. Claro que sí. Ellos saben que hacemos esto con todo el amor del mundo y con toda la pasión, y que lo que queremos transmitir es que ustedes aprendan mayormente y que conozcan también. Así es, así es. Así que se me cuida mucho, mis queridos amigos, y nos vemos la próxima semana en una versión más de Share TV. Los queremos, cuídense. Hasta la próxima. Televisión Internacional.